Bienvenidos de nuevo a mi canal y aquí estoy súper feliz de estar de nuevo con ustedes con un proyecto que me encanta y que siempre suelo hacer a principios de año. Sé que estábamos haciendo la mesita dulce de dinosaurio, pero creo que al ser enero este proyecto era muy importante y teníamos que hacerlo antes de que se terminara el mes. Por eso... Hoy domingo les traigo este precioso proyecto porque además da la casualidad que una tienda preciosísima que ha abierto hace muy poquito, que se ha estrenado en este precioso mundo del scrap, que es la tienda Scrapealo. Esta que ven aquí y ha tenido una iniciativa ideal de realizar una cajita o una suscripción a una caja. Todos los meses te puedes entrar a su página web que te la voy a dejar en la cajita de información, abajo en, los, en la cajita donde dejo todos los enlaces. Y todos los meses recibirás esta cajita con colecciones que son diseñadas solo para esta cajita y que además viene todo lo necesario para hacer un proyecto, los cuales subirán un tutorial a YouTube todos los meses. Así que tendrás todos los materiales más un tutorial en el que podrás hacer un proyecto todos los meses. El costo está súper bien y es mucho menor que el valor de cualquier otro tipo de producto o de cualquier otro tipo de misma material. Por llevarte toda la cajita y la suscripción. Lo que más me gusta de esta suscripción es que la puedes detener cuando quieras puedes o quitarte es decir irte de allí o puedes Pararla por un par de meses, o que por ejemplo en verano te vas de vacación y no quieres, pues la para y directamente cuando quieras, con solo apretar un botón, vuelves a estar activa en la suscripción. Ven todo lo que trae, me encantan los lazos y los, las bolsitas donde los meten. Además, creo que está todo muy bien cuidado. Los empaquetitos son súper cookies y súper bonitos. Miren, eso no provoca ni abrirlo. Viene todo, ven que viene todo como lo necesario. ...para hacer la agenda ⁇ y luego en especial esta agenda es diseñada por ellos y me ha gustado mucho porque no sé si recuerdan la agenda que hice el año pasado que la diseñé yo y a mí me gustan mucho las cosas simples, las agendas sencillitas y lo que me gusta son dos cosas, que es infinita es decir, no me limita a usarla, si por ejemplo hay un mes que me voy de vacaciones y no quiero usar la agenda, pues no voy a perder esas hojas de ese mes, sino que pues, voy usando lo que vaya necesitando y luego puedo Ir agregando más hojas o menos hojas, porque no tienen números ni está hecha por el calendario, sino que es por semana, y a mí me encanta organizarme por semanas, creo que es la mejor manera de hacerlo: tener un espacio grande cada día y cada día irme organizando. Y aquí está la colección, es se llama básicos, son básicos, pero yo creo que son muy bonitos y los colores son ideales: el rosa y el verde, Bien, y el blanco. Creo que hacen una combinación perfecta, y cuando le agregamos ese color marrón para que sea y rompa toda esa gama creo que queda ideal ese color allí mmm, me encanta luego trae un lettering que lo han diseñado ellos para colocar en cada mes de la agendita. Trae cuatro cartones, yo creo que es demasiado cartón, es como para hacer cinco agendas o así. Y, y bueno, me ha encantado, esto es lo que contiene la cajita, la cajita es muy bonita y luego me ha gustado mucho la colección. Además te vienen con dos opciones, para hacerlo con gancho o con espiral. Yo me he decidido por gancho. Porque la agenda del año pasado la hice con espiral. Entonces creo que para variar un poquito y para hacerla distinta, vamos a usar el eh, gancho. Luego voy a utilizar para. Que ustedes saben que me encantan este tipo de cosas, tela, cuero y ese tipo de cosas. O la creatividad. Que también le voy a dejar en el enlace en la parte de abajo. Me envió este cuero que es el original de las rusas. Es justo, justo, justo el que utilizan las rusas en sus álbumes. Es un cuero de muy buena calidad y es precioso. Yo me quedé enamorada. Esta es la agendita del 2018 que hice y que les encantó. Que me han pedido muchísimo los, eh, los imprimibles de dentro, que los eran muy, muy, pero muy sencillitos porque a mí me gustan así las agendas para yo irme organizando, ver todo el mes y luego ir día a día le puse un bolsillito, le puse también estas transparencias y hice bolsillos todo lo hice con la fus con la maquinita que hace los bolsillos en las transparencias y luego fui haciendo cada mes con un lettering que les fui enseñando cómo hacerlo y luego los pendientes las tareas las compras muchas hojas vacías y las semanas bueno que a mí me gusta así muy sencillo y yo creo que por eso a mí me gustó mucho esta de estrapealo si no han visto este tutorial se los invito a ver también les voy a dejar el enlace en la parte de abajo para que vayan directamente allí y lo vean si les gustó esta agendita a mí me gustó un montón y me la he dejado de recuerdo en la repisa yo sé que no está bien no la usé pero es que justo en el año pasado me regalaron cinco agendas y la verdad que dije bueno esta la voy a dejar allí decorativa y voy a utilizar las demás y como no es eh, no lleva calendario la puedo usar pues el siguiente año o dentro de dos o tres años sin problema vamos a utilizar cartón y Guata, pero la guata no va a ser la guata que siempre utilizamos. Ya les voy a explicar cómo la van a buscar. Vamos a utilizar el cartón de 23 por 17 centímetros y luego en el lomo vamos a colocar a 3,5 centímetros por 10, 23 centímetros de largo para colocar el gancho. Más o menos lo he hecho para que sea el largo del de gancho. Y de esta manera me quede perfecto y como la agenda tampoco es muy gordita y no quiero agregarle tanta cosa porque lo quiero ir llevándomela a los sitios, me veo como utilizándola muchísimo, por eso lo voy a hacer bastante sencilla y limpia. Y voy a utilizar una guata que es una guata para password. La pueden encontrar en las tiendas para password, es muy delgadita y muy muy suave, es bastante... Bastante suave, porque yo no quiero que sea un acolchado excesivo. Lo único que quiero es que le dé un poquito de personalidad al cuero, que no sea aplanado ni duro, sino que tenga un poquito de cuerpo. Ya van a ver cuando la termine que la costura va a quedar genial. No va a parecer que está acolchado, ni va a parecer acolchada, pero sí va a ser que la costura se vea mucho más bonita. Y lo que he hecho es simplemente la encuadernación, así como la hemos hecho siempre como una encuadernación normal, porque esta guata es muy delgadita, así que no es necesario que eh, hay una técnica especial, simplemente forrar los cuatro lados y encuadernar. Para la parte de abajo le voy a colocar este cuero que también me lo mandó Hola Creatividad y lo voy a cortar con piquitos, con esta tijera de piquitos, es de Ikea muy económica. Lo voy a reforzar con pegamento, no es necesario que quede perfectamente pegado ni que hagamos una técnica especial porque ahora lo vamos a coser todo, todo, todo con la máquina de coser. Y es súper sencillo, este cartón que eh, ten tengo aquí es de dos... Milímetro y lo cose perfectamente la máquina sin problema. Ven que ahí estoy como nada más sujetando. No es necesario que quede bien pegado porque ahora todo, todo eso lo vamos a coser. La técnica para coser pues básicamente es practicar, es hacer pruebas, siempre utilizar aguja de vaquero de la más más gordita y pues ponerte, sentarte y hacerlo. La verdad que aunque crean que no lo hace, lo hace. Voy a ver para que vean aquí un poquito cómo lo hago. Como lo coso, y ven que fácil va la aguja y corre perfectamente. Con este material, este cuero es de muy buena calidad y la rueda un poquito mal la, la máquina de coser, entonces hay que ayudarla con la mano. Ven que yo empujo un poquito con la mano, pero ven cómo voy perfecta. Yo no utilizo pies, ni utilizo ningún imán ni ninguna marca que los hay para ir recto, pero yo simplemente voy. Eh, pues a mi libre y eh, realmente practico y demás. A veces uno se le va un poquito de lado, pero no pasa nada, es hecha mano. A mí me ha quedado bastante bien, me gustó mucho el resultado como me quedó. Y ahora voy a colocar una cintita para que haga un poquito de efecto para el corazón, que me encanta este papel. Y una cinta que viene en el kit. Esta cinta, todo, todo, todo viene en el kit, excepto el cuero. De resto, todo viene en el kit. Pues estoy viendo allí si ponerlo por dentro o por afuera. Creo que me decidí por fuera. Y voy a colocar esa cintita allí. Y lo que esta sí la voy a coser con un hilo en costura zigzag, un zigzag desordenado. Quiero que no quede recto, quiero que sea un zigzag desordenado, me parecía más divertido y las voy a coser las dos juntas. Voy a primero hacer una línea recta de costura en esta banda porque creo que se va a ver mejor si la voy a coser y ahí voy, pongo mi pie, me preparo. Meto un poquito para que me vean y simplemente ven que le doy al pie y ya va corriendo sin problemas. Es súper sencillo, súper fácil. Pierdan el miedo, los invito a hacerlo porque es maravilloso. Voy a hacerlo al revés. A, me decidí hacer al revés para hacer primero la parte de atrás, por si acaso, de delante, perdón, por si se me arrugaba un poquito la parte de atrás porque siempre va sobrando un poquito. Entonces me decidí a darle la vuelta. Y ahí voy, ven que voy despacito, primero para ir totalmente recta porque quiero que la costura me quede solo uno o dos milímetros por encima del zigzag. Y así me ha quedado al final. Creo que me gustó mucho, mucho el resultado. Estoy súper contenta. Y ahora aquí todavía eh, me quedó una cintita por fuera, pero eso no importa. Luego hice costuras falsas con este mismo cuero para el lomo. Cosí una costura, eh, un, un bordillo. Y a los bolsillos también les hice costura falsa porque quiero hacerle como que unos bolsillitos por dentro con el mismo cuero. Creo que van a quedar muy bonitos pa y me encanta eso en las agendas. Y e hice unos bolsillitos pequeños. Entonces antes siempre de pegarlo porque luego no podré coserlo porque si no la costura se me va hacia el frente de la agenda y no quiero eso. Ahora lo que haré será colocar el gancho. Este gancho de aquí, ¿cómo se coloca? Bueno, es muy fácil. Antes de eso cuadré que me quedaran dos cartulinas decoradas de la colección que trae la cajita de Scrapealo y las cuadré perfecto, que me quedara solo un milímetro de cada lado lado para que me tapara todo y cuadré donde quería que me quedara el gancho con un punzón marqué y luego con este esta especie de, de té, que son unas especies de clavitos, de anilla, la venden en tiendas de encuadernación, en bazares chinos, en librerías, en tiendas de manualidades, en tiendas de scrap, las hay de colores, las hay de, bueno, hay de todas las formas, hay con caritas, hay con flores, hay con, bueno, hay de toda una variedad infinita. Yo me he decidido por hacerla así muy seria porque mi intención es que también valga no solo para una agenda cookie para alguien que sea muy cookie, sino por ejemplo para una persona que no sea tan, tan, tan romántica o tan cookie. Quiero que valga, le pueden cambiar el color si no les gusta el rosa, por ejemplo, ya que el año pasado hice una agenda tan escrapera, pues esta vez quería hacer una agenda un poco más seria, pero con mi toque rosa, obviamente, y creo que quería hacer algo fino. Así que me decidí por el mismo color del de clavito, que fuera plateado igual. Y luego... Abro bien esas patitas para que me quede bien justito y quito el excedente para que no me roce con la encuadernación y luego no me rompa el cuero o no me choque al abrir y cerrar. Aquí sí mucho pegamento, yo utilizo cola para encuadernar, pueden utilizar cola blanca, cola de carpintero, lo que sí es que tienen que aplicar bastante, bastante porque esto va a soportar el peso de un montón de hojas y del gancho y luego esparcirla bien con un pincelito, con el dedito, con un rodillo y también aplicar pegamento en los sitios donde no hay cartón. Y esto es muy importante porque luego no nos queda bolsa no nos quedan bolsitas cuando abrimos y cerramos y se nos abomba y que queda muy feo. Luego con la plegadera bien, 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 como este material es gordito, eh, la verdad que pega bastante bien, me sorprendió. Este tipo de materiales, eh, las rusas utilizan un pegamento especial que eh, es transparente, pero bueno, yo la verdad que lo he hecho con cola por probar y la verdad que funciona bastante bien, pega muy bien. Y me voy a quedar aquí un ratito marcando el pliegue porque quiero que me quede muy muy bien hasta que el pegamento vaya secando y se me vaya haciendo la forma. Como es un cuero y esto se limpia luego con un trapito y demás, no me importa que me quede excedente de pegamento porque se quita hasta con los dedos. Luego le pasan un pañito y se queda sin problema. Yo prefería pasarme a que no me quedara bien pegado porque el material la verdad que es de muy buena calidad y con un trapito mojado luego se quita cualquier manchita. Bueno, ahí voy, voy, ven que ya como que se va secando el pegamento y ya se me va marcando más el pliegue y ya lo que me queda es decorar y hacer pues todo lo que me gusta o nos gusta ponerle más o menos decoración. Yo la voy a hacer bastante sencilla, la voy a hacer bastante genérica para que funcione tanto para una love I love scrap como para alguien normal. Y le voy a colocar estas tapitas, ven que va quedando muy prolija, que va quedando todo muy bien puesto, la costura me encanta, se va tapando toda y bueno pueden utilizar ahí rosa o pueden utilizar verde min. yo voy a utilizar el verde min porque me gusta como hace el contraste. Y aquí ya le puse los bolsillitos. Básicamente lo único que hice fue poner pegamento en lo que habían visto antes y pegar las dos tapas. No he hecho más que eso y así queda. Me gusta un montón el resultado. Me encanta cómo quedó de prolija. Y lo que sí les recomiendo es no usar pistola de silicona caliente en este caso porque no queda bien. Porque ya el cuero es gordito y ya mmm, silicona caliente ya se hace un poco de sal. ¿Cómo la decoré yo? Bueno, yo con un troquel de. Un troquel, un troquel de la Big Choc de la Sit con el mismo cuero, un trocito que me había sobrado troquelé el 2019 y creo que queda precioso. Luego lo pegué con Nubo, con pegamento Nubo, que es la marca Nubo, que pega maravillosamente. Y aquí tengo pues para poner tarjetitas de crédito, para poner el carnet, el DNI o lo que quiera llevar, varios de ellos, le pueden poner varios bolsillos si quieren. Y luego aquí pues para poner las pegatinas que van acorde de acuerdo a las actividades que yo vaya haciendo, dependiendo de mi enero. Y como ven, yo he aprovechado la tapa de las pegatinas. Esto no es un papel, sino la tapa de las pegatinas. Creo que me encantó ese diseño y lo tenía que aprovechar. Les voy a enseñar un poquito cómo ellos diseñaron la agenda. Ven que van por semana y lo que me encanta es que me dejaron un espacio súper grande para apuntar todo lo que yo quería con mi letra horrorosa. Pero mmm, es necesario, yo creo que para organizarme y luego la podemos decorar y customizar como queramos. Podemos colocarle pues, lettering, podemos pintarla, podemos colocar pegatinas, etc. LED, podemos hacer transparencias y meter bolsillos, podemos hacer shaker, po bueno, esto es infinito y ya va de acuerdo a sus gustos y a lo que más a ustedes les guste. A mí me gusta un montón, quiero hacerla en un regalo para alguien especial, la voy a regalar porque ya este año tengo un montón de agendas que mis preciosas en los talleres me han regalado, así que creo que esto será un detalle para una persona especial. Y eh, nada, espero que les haya gustado, espero que la hagan, y recuerden que en la cajita de información les dejo el enlace con la tienda de Scrapealo, les dejo el enlace también con la agenda que hice en el 2018, por si acaso no la han visto y les gustó. Y les dejo también el nombre de Hola Creatividad por si quieren pedirle a las chicas españolas, porque ella vive en España, el cuero de las rusas que es precioso. Lo tienen un montón de colores que les mostré al principio. Yo Estoy enamorada y creo que sí que le voy a hacer otro pedido porque me gustó mucho. Bueno, espero que les haya gustado muchísimo. Yo estoy encantada de estar aquí con ustedes. La verdad que mil gracias por todo el apoyo y este 2019 vengo cargada de emoción, de ilusión y de energía para trabajar, para talleres, para hacer un montón de diseños de nuevas colecciones. Tengo pensado hacer tres colecciones este año, vamos a ver si lo logro, seguro seguro que dos van seguro. Pero tres es mi meta y quiero lograrlo. Y bueno, ahora en febrero, mediados, empezaré con el marketing de la nueva colección de primavera que es preciosa y espero que les guste un montón. Además, les tengo una sorpresa con el proyecto que preparé para, esta, para presentarles esta colección de primavera. Es una hermosura, es un proyecto de madera que lo haremos en los talleres y estoy enamorada va un álbum obviamente va es un álbum pero la caja en la que va el álbum es absolutamente hermosa espero que les guste así que sabrán de mí aproximadamente con ese álbum en un tiempecito un mes aproximadamente a mediados de febrero y aquí les dejo mis dos agendas las del año pasado y las de este son totalmente distintas Tintas, formatos totalmente diferentes, y es lo que me encanta: probar, hacer cosas nuevas y que ustedes puedan coger el estilo que más les guste. Siempre, siempre en mi estilo así muy cookie limpio y rosita, pero pues diferentes cositas para que ustedes les den ideas y se inspiren. Si haces la agenda cualquiera de las dos, no olvides etiquetarme que me encanta en Instagram. Mi Instagram se llama Bellas y Creativas, por si no me me sigues por ahí, te invito porque estoy todos los días subiendo un montón de stories de mi día a día, de proyectos que voy haciendo, Candy muchas más cosas de las que subo por aquí por YouTube. Así que espero verte por ahí y te mando un beso muy 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 grande y nos vemos el domingo que viene porque continuamos con la mesita de dinosaurio. Un besito muy grande. Adiós.